¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer Las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya Las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Buenas tardes, México. Buenas tardes, República Dominicana. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a una sesión más de Una Tarde Con, una producción del Centro Olof Palme México destinada a analizar con destacadas figuras del mundo político, diplomático, cultural, los temas de interés para nuestros países y, considerando la agenda tan compleja con la que tenemos que lidiar, es verdaderamente algo necesario. Yo soy María Cristina Rosas y tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández, a quien le doy la más cordial bienvenida. Le agradezco su tiempo y la disposición para charlar con nosotros. Presidente, muchas gracias. No, gracias a usted, María Cristina, por esta gentil invitación que me ha hecho para participar en este diálogo. Muchas gracias, presidente. Quiero aprovechar también para agradecer al doctor Pablo Mariñez, querido amigo, colega académico, ex embajador de la República Dominicana en México, por sus gestiones para hacer posible el contacto con el presidente Fernández. Me voy a permitir rápidamente presentar algunos datos curriculares de nuestro invitado. El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, es político, abogado, catedrático y escritor dominicano que ha desempeñado un rol prominente en la promoción de temas políticos e ideológicos tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido electo en 3 ocasiones presidente de la República Dominicana, ejerciendo un mandato de carácter progresista y democrático, con lo cual ha impulsado una reforma institucional democrática, crecimiento económico sostenido, la aplicación de políticas sociales orientadas a la reducción de la pobreza y un notable desarrollo en la infraestructura del país. Ha sido investido con el título de doctor honoris causa por reconocidas universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina, debido a sus aportes a la democracia, al respeto de los derechos humanos, al diálogo entre los pueblos, a la paz y la justicia social. Entre las universidades que destacan está la Universidad de la Sorbona, la Universidad París 8, la Universidad Nacional General San Martín, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y la Universidad de Seton Hall en New Jersey. Además, la Universidad de Jordania lo distinguió dándole su nombre a su Centro de Estudios Latinoamericanos y la Universidad de Alcalá le entregó la Medalla de Oro. Por su parte, Unicaribe College de Miami, en Florida, lo declaró profesor honorífico. El doctor Fernández es autor de los libros Estados Unidos en el Caribe, Raíces de un Poder Usurpado, El Nuevo Paradigma, El Delito de Opinión Pública, Años de Formación, Años de Avance, Ideas en Conflicto, Diálogo Póstumo entre Juan Bosch y John Bartlow Martin, y también es autor de En Defensa de la Constitución. En la actualidad, el doctor Fernández es presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, de la Asociación de las Naciones Unidas de la República Dominicana, de la Federación Mundial de Naciones Unidas
y expresidente de la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe, organización internacional. Además, es miembro de varias instituciones internacionales como el Círculo de Montevideo, Consenso de Jefes de Gobierno Libremente Elegidos, Diálogo Interamericano y el Club de Madrid. Es fundador y presidente del partido Fuerza del Pueblo, así como también fue candidato a la presidencia de la República Dominicana por una cuarta ocasión el año pasado, cuando pues además presenciamos que los comicios que estaban pactados para el mes de mayo se tuvieron que posponer por la pandemia del coronavirus para el mes de julio, que ese es un tema interesante, presidente, a ver si tenemos oportunidad de comentar. México tiene comicios de medio término en un mes más y siempre la pandemia es un factor que nos preocupa, cómo hacer elecciones en este contexto. Pero bueno, sin más, yo quisiera comenzar preguntándole al presidente Fernández, ¿cómo percibe la posición de América Latina en el contexto actual? Por supuesto, estamos enfrentando la multicitada pandemia, pero también hay muchos desafíos económicos y políticos. ¿Cuál es el balance que usted hace de la situación en nuestra región, presidente? Sí, pues bien, María Cristina, en realidad estos desafíos para América Latina y el Caribe tienen carácter prepandemia, ¿no? Desde antes de la pandemia ya veíamos un lustro de mediocre crecimiento económico. Se generaban protestas sociales en Colombia, en Chile, en Brasil, en distintas partes de la región, pues ya había un cierto malestar social generado por esta caída del crecimiento económico luego de haber tenido una década de oro entre el 2003 y el 2013, pero que se correspondió con un superciclo de los commodities, de los precios, de las materias primas a nivel mundial. Cuando vino la crisis financiera global del año 2008-2009, pero que se extendió durante una década, los precios de las materias primas empezaron a bajar y eso, por supuesto, empezó a tener inmediatamente impacto social, impacto económico y, por supuesto, desde el punto de vista político electoral, porque la mayoría de los gobiernos que estaban entonces, de los partidos que estaban en el poder, pues perdieron las elecciones en el próximo ciclo electoral. De manera que hay un malestar que viene en la región en los últimos 10, 11 años, pero que se agudizó durante el último lustro. De manera que al iniciarse la pandemia ya América Latina estaba en una situación de fragilidad y diría de intensas protestas y de descontento social. Esto se ha agravado como consecuencia del impacto que ha tenido esta crisis sanitaria. Y América Latina, teniendo tan solo el 8% de la población mundial, tiene el 30% de los infectados a nivel global como consecuencia de la pandemia. ¿Ya? Lo que indica, por consiguiente, que estamos hoy día en una situación de crisis real, crisis económica, porque ha habido una disminución de los ingresos fiscales conjuntamente con un incremento del gasto público, con lo cual la deuda de América Latina se ha incrementado y ahora las agencias calificadoras de riesgo están presionando para que se produzca una reforma fiscal en medio de una crisis no superada, con lo cual estamos entre dos, o en la antesala de una próxima crisis financiera, o la realización de reformas fiscales en un momento en que tenemos una debilidad estructural, con lo cual entonces se podría crear un problema de inestabilidad política y por consiguiente pérdida de gobernanza democrática. De manera que es un problema, una situación realmente complicada la que tenemos en el momento actual en la región. Presidente, la salida o una posible solución dada la magnitud de la crisis y la urgencia de atender la demanda social, no solo de salud, sino también de generar empleos, ¿sería más deuda, contraer más endeudamiento? ¿Qué piensa al respecto? Bueno, sin duda alguna que para enfrentar el impacto económico de la crisis sanitaria se requirió aumentar el gasto público. Digamos, es lo normal que en una situación de contracción de la economía se apliquen políticas contracíclicas. Y eso significa, obviamente, aumentar el gasto público. Por tanto, la deuda ha aumentado, pero no ha aumentado solo en América Latina, ha aumentado mundialmente, ¿verdad? Hoy día, yo diría que es una de las grandes preocupaciones que se tienen a nivel mundial. La deuda pública global hoy día es de 288 trillones de dólares. Países como Estados Unidos ya tiene un 120% del PIB en su deuda. La segunda economía del mundo, que es
China, su deuda es 250% del PIB. Japón también anda por 250, Italia por igual. Es decir, el tema de la deuda global se ha convertido en el principal problema de la economía global mirando a futuro. ¿Cómo resolverlo? Es el gran dilema. Claro, América Latina por igual. Su deuda se ha incrementado como resultado del incremento del gasto público que se ha hecho en el marco de la pandemia, que solo se podía financiar a través de la emisión de bonos en los mercados internacionales. Ahora, lo que está ocurriendo es que las agencias calificadoras de riesgo están exigiendo en estos momentos en que aún no ha habido una plena recuperación de nuestras economías, que en estas circunstancias se apliquen reformas fiscales que obviamente van a generar un gran descontento. La posición que tenemos sobre esto, María Cristina, es que en realidad, tratándose de una crisis global, tiene que haber una solución de carácter global. No puede haber soluciones nacionales aisladas frente a un problema de carácter global. Y en este sentido lo que estamos planteando es la creación de un fondo global de cooperación y solidaridad. Y eso puede empezar por una discusión que se plantee a nivel del G20, donde América Latina estaría representada por las tres grandes economías de la región, por Brasil, por México y por Argentina. Y el planteamiento sería justamente que por lo menos nuestra región, de acuerdo con cálculos de economistas, requeriría una inyección de capitales equivalente más o menos a 3 trillones de dólares. Esos recursos irían fundamentalmente a los organismos multilaterales y a los bancos de desarrollo regional. Cada país presentaría su listado de necesidades inmediatas, ¿verdad?, que tiene que ver en primer lugar con el tema sanitario, recursos para la adquisición de las vacunas, recursos para el fortalecimiento del sistema nacional sanitario y, por supuesto, recursos para reactivar el crecimiento económico, la disminución del desempleo y la reapertura de empresas. Esos recursos se utilizarían para eso. Una vez que podamos lograr la reactivación de la economía, entonces puede plantearse una solución a la deuda. Eso tendría que a su vez verse en el marco de países de renta media, que es la mayoría de los países de América Latina, se han tratado con el mismo sentido de los países pobres altamente endeudados por la circunstancia específica del impacto de la pandemia. Eso implicaría reprogramación de la deuda. Eso podría implicar reconsideración de moratoria y pago de intereses. Es decir, crear una flexibilidad para que los países estén en condiciones de enfrentar esta situación. Si no se hace así y se exige a los países en los momentos actuales realizar reformas fiscales, uno puede prácticamente pronosticar que América Latina va a arder en llamas. Habrá una situación de protestas, una situación de ingobernabilidad. Para evitar eso es simple y llanamente que la razón se imponga, el sentido común se pueda imponer y por consiguiente el costo será menor que una situación de desestabilización política total. Por tanto, la idea sería las reformas fiscales tendrán que hacerse. No estamos negando que no se hagan reformas fiscales, pero en contextos y circunstancias distintas a las que tenemos actualmente. En la actualidad no es posible, es como decir que los pobres paguen el impacto de la deuda en el momento actual. Que los desempleados sean los que tengan que pagar esto. Es decir, los que han aumentado el ejército de pobreza y de extrema pobreza sean los que tengan que pagar un impuesto al valor agregado al consumo. Eso no es posible. Eso sería, yo diría, un acto de irresponsabilidad total de la comunidad internacional. De manera que esa es la situación, el contexto en el que vemos la situación actual de la región. Sí, presidente, me quedé pensando mientras lo escuchaba respecto a los paquetes de rescate millonarios que han gestionado los países de la Unión Europea y el propio presidente Biden, precisamente porque la situación así lo amerita. Y bueno, en el tema fiscal, ciertamente en América Latina tenemos un problema de recaudación fiscal muy severo, que ha sido evidenciado obviamente también en la pandemia, ¿no? A la gente le decíamos, quédate en casa. Pues lo cierto es que la informalidad de nuestras economías es la norma y mucha gente verdaderamente no podía quedarse en casa y tenía que salir a ganarse el pan, como se dice vulgarmente. Sin embargo, coincido con usted en que no es el momento de plantear una reforma tributaria porque efectivamente esto debilitaría
la ya de por sí lastimada economía de cada uno de nuestros países. Dicho esto, presidente, bueno, yo creo que es importante hablar también del cambio de gobierno que hubo en Estados Unidos, la llegada de Joe Biden, que acaba de cumplir 100 días como presidente de la Unión Americana, porque, bueno, en general los analistas coinciden en señalar un cambio de postura del gobierno de Estados Unidos hacia el mundo y, por supuesto, hacia la región latinoamericana. Yo creo que también hay un tema de liderazgo en la administración Biden para enfrentar la pandemia, no solo en términos de asignar recursos para rescatar la lastimada economía estadounidense, sino lidiar con la pandemia. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo observa usted la gestión de Biden en estos primeros 100 días de gobierno, visto desde nuestros países, visto hacia América Latina y el Caribe, por supuesto? Sí, yo diría que estos primeros 100 días del presidente Joe Biden han sido exitosos, porque en primer lugar está el tema sanitario. Él se planteó 100 millones de vacunas en los primeros 100 días y pasó de 200 millones. Por tanto, superó las expectativas. Ha entendido la necesidad de acelerar el proceso de vacunación. Y en efecto, ya en Estados Unidos anda por 260, 270 millones de personas que se han vacunado de una población de 330 millones. De manera que es posible que antes del otoño la población completa norteamericana o casi completa esté vacunada. Y eso es importante, primero porque crea la confianza a nivel de la población de que se puede aperturar escuelas, universidades, centros culturales, negocios, etc. Se vuelve como una especie de normalidad prepandemia, y eso es muy importante. Pero en segundo lugar, porque en la medida en que no se logre la vacunación completa de una población o la población mundial, en este caso, se corre el riesgo de que el virus siga un proceso de mutación generando nuevas variantes, como lo que está ocurriendo en la India, y que por consiguiente la vacuna se torne ineficaz respecto a las nuevas variantes que van surgiendo. Por tanto, la idea de Biden, y que se está empezando a aplicar en todas partes, es acelerar el proceso de vacunación para ganarle la batalla a las variantes que puedan surgir. Eso nos parece fundamental. Lo segundo, en el caso de Biden, y en lo que concierne a cómo está enfrentando la crisis de su país, no cabe duda de que hay un cambio de paradigma. Yo creo que Biden representa lo opuesto a lo que simbolizó Ronald Reagan, cuando hace 40 años atrás dijo que el gobierno no es la solución, sino que el gobierno es el problema. Y resulta que Biden está haciendo lo contrario. Lo que está haciendo Biden es el retorno del Estado, ¿verdad? Es volver a que el Estado juegue un rol central en la aplicación de políticas públicas que permita que el país salga hacia adelante en el aspecto sanitario, pero también en lo económico y lo social. Y se ha planteado una reforma fiscal, él lo puede hacer en Estados Unidos, porque la situación allá es distinta. Primero, ha habido una inyección de 8 trillones de dólares en la fase de Trump y en la fase de Biden, ¿verdad? Donde a la gente le mandan $1,400 mensuales a su casa, esté trabajando o no lo esté, lo cual increíblemente también ha contribuido a aumentar las remesas aquí en República Dominicana. Presumo que en México también. Así es. Que el dinero del gobierno federal norteamericano ha servido para, de alguna manera, paliar el sufrimiento que tienen nuestros conciudadanos, tanto en México como en República Dominicana. Pero decía, esos recursos, ¿verdad? Inimaginables, o sea, nunca ha habido tal inyección de capitales en tan poco tiempo, ni siquiera en la Gran Depresión de los años 30, es algo sin precedentes, pero se dan cuenta que la deuda ha aumentado y que por consiguiente hay que buscar la forma de poder enfrentar la situación. Trump venía, al igual que Reagan, de una reducción de impuestos, hablando de que eso estimularía el crecimiento de la economía y que los pobres iban a beneficiar por un desparrame, decían en inglés trickle-down economy, ¿no? Que la cosa va hacia los de abajo, lo que nunca se produjo. Tanto con Reagan como con Trump, eso generó un déficit fiscal. El déficit de Trump, de su rebaja a los impuestos en el año 2017, a la actualidad ha sido de 2 trillones de dólares. Por consiguiente, hay que aumentar los impuestos. Pero, ¿qué tipo de reforma fiscal pretende hacer Biden? Primero aclara, no se va a tocar a la clase media y mucho menos
al sector laboral. Es una reforma fiscal que va a tocar a las grandes corporaciones y a los ricos. Solamente se va a aumentar los impuestos a todos aquellos que obtengan ingresos por encima de $400,000 al año y a las corporaciones. Y buscarán enfrentar los paraísos fiscales y todo lo que tenga opacidad en el manejo, ¿verdad?, del pago de los impuestos correspondientes. Bueno, pero en América Latina la situación es distinta, porque generalmente nuestras reformas fiscales son regresivas. Es un impuesto al consumo, es un impuesto al consumo. Y por consiguiente, la crisis la terminan pagando los pobres. Por lo tanto, hay una gran diferencia. Pero Biden diría que deja atrás el modelo Reagan y el modelo Trump de fiscalidad. Y de alguna manera lo que está diciendo es que se está superando el modelo neoliberal en Estados Unidos. Y que se vuelve a una especie de nuevo Franklin Delano Roosevelt, a una especie de nuevo New Deal, ¿verdad? O si se quiere, política keynesiana de activa participación estatal. Y eso yo creo que es positivo, ¿eh? Rescatar el papel del Estado, sobre todo en tiempos de crisis. De manera que diría que Biden hasta ahora va avanzando en una dirección correcta. Con respecto a América Latina, lo primero ha sido la suspensión de la construcción del muro. Y yo creo que eso también es muy positivo, porque la solución al problema migratorio no está en la construcción de un muro. Ya el Chapo Guzmán enseñó cómo se construyen túneles y cómo las cosas se pueden hacer por ahí, ¿verdad? Bueno, y que tampoco los muros impiden que los virus crucen por encima de los muros para que se haga un tema global. Lo mismo ocurrirá con el calentamiento global y con los temas medioambientales. No son muros lo que hoy día se construyen en la humanidad. Son puentes que permiten soluciones conjuntas a los problemas que nos afectan a todos. Entonces, la suspensión de la construcción del muro, yo creo que es la primera política interesante, importante, que hace Biden con respecto a América Latina. Lo segundo es la migración. Hay una mayor flexibilidad con respecto al tema migratorio. Yo diría más humano, ¿eh? Hay una humanización del tema migratorio que no estaba en la época de Trump y que por consiguiente representará un desafío interno para Biden, en razón de que hay núcleos, sobre todo en esa parte del sur de los Estados Unidos, entre Texas, New Mexico, ¿verdad?, Nuevo México, para decirlo mejor, Arizona, donde hay una reacción muy adversa a la presencia hispana, la presencia nuestra, ¿verdad?, en esa parte de los Estados Unidos. Eso es claro. Ya luego, el tema de lo que está ocurriendo, lo que llaman el Triángulo del Norte, entre El Salvador, Guatemala, ¿verdad?, esa gente que migra hacia, y Honduras, que migra hacia México y de México quieren ir a Estados Unidos, ese es un grave problema. El tráfico de drogas, en fin, son los problemas básicos con los que se encuentra Biden hacia América Latina, y dos temas que son esenciales, que es el caso de Cuba y de Venezuela, por supuesto, ¿no? Sí, presidente. Me quedé pensando en lo que comentó usted, porque hace algunas semanas también tuvimos oportunidad de tener en este espacio al expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, y él decía que en épocas de crisis solemos mirar al Estado, ¿no? Y es cuando pedimos más Estado. Y justamente esto lo estamos observando en Estados Unidos. Yo no sé hasta dónde, y esa sería una reflexión que le pediría, ¿hasta dónde cree que esto inspire a América Latina a seguir en esa dirección? Porque pues obviamente estamos lidiando con gobiernos de orientaciones políticas muy diversas y no todos están convencidos, me parece, de que se requiere más Estado o se requiere una mayor gestión del Estado para resolver la crisis. Personalmente yo creo que sí. Yo creo que el Estado se ausentó mucho a partir de los modelos económicos que hemos desarrollado al paso del tiempo, y creo que ahora esa ausencia del Estado nos está costando social, política y económicamente. Pero ¿usted cree que nos inspire estas medidas que está tomando el presidente Biden a nivel de gobiernos de América Latina y del Caribe? Yo diría ahí, María Cristina, que América Latina siempre tuvo una tradición estatista. Desde la Segunda Posguerra Mundial hasta los años 70, América Latina creció, avanzó dentro de un marco de política desarrollista con una fuerte presencia estatal, ¿no? Bueno, fue una época, la época, digamos, de industrialización vía sustitución de importaciones, pero nos permitió avanzar. Lo que pasa es que los años 70, la década de los 70, es un periodo donde se incuban transformaciones que no tienen su origen en América Latina, más bien en Estados Unidos y en Europa.
El tema tuvo mucho que ver con el escalamiento de la guerra de Vietnam, por un lado, la cuadruplicación de los precios del petróleo, el resurgimiento de una hiperinflación. Pues todos estos factores hicieron entender, sobre todo a los economistas que estaban en los organismos multilaterales, que el modelo de crecimiento estatista había culminado y se dio paso entonces a la otra corriente de pensamiento que había estado en pugna desde la Gran Depresión, una visión más conservadora, monetarista, que se incubaba en la Universidad de Chicago, ¿verdad? Y que hemos identificado como el neoliberalismo. Digamos que el motor fundamental para el crecimiento ya no es el Estado, sino el mercado. Y lo que hemos visto son las insuficiencias de ambos cuando se autoexcluyen. Si usted tiene un modelo que se basa exclusivamente en el mercado, va a encontrar que las desigualdades sociales van a aumentar, porque de entrada hay una situación asimétrica. Entonces ahí tiene que intervenir el Estado para poder arbitrar, regular y poder redistribuir ingresos y mantener ciertos niveles de equidad en la sociedad. Entonces yo creo que hemos aprendido la lección de que no es un Estado que excluye al mercado y no es un mercado que excluye al Estado. Se necesitan ambos. Claro. El mercado es el mejor mecanismo de asignación de recursos en una economía de libre competencia. Punto. El Estado es para regular, para arbitrar y para garantizar equidad en la distribución de los recursos. Cuando combina ambos, entonces los países suelen avanzar. El Estado necesita mantener un diálogo permanente con el sector productivo nacional, crear un clima de negocios adecuado para la inversión, para que haya confianza, ¿verdad? Combinación de inversión privada, inversión pública, inversión extranjera, acelera sin duda alguna el crecimiento y el desarrollo. Eso digamos, es la experiencia que hemos tenido en la región y mundialmente. Ahora, a veces no son los gobiernos los que toman la decisión de si se inclinan por una filosofía de mercado o por un tema de Estado. Se lo imponen. Hay una imposición. A veces un gobierno necesita recursos del Banco Mundial, pero viene el representante del Fondo Monetario y dice, si usted no adopta estas medidas, tales y cuales, esos recursos no llegan. De manera que hay una imposición y los gobiernos son conducidos, o fueron conducidos fundamentalmente desde la década de los 90 en adelante, a la adopción de políticas de carácter o de corte neoliberal. Ahora, con esta pandemia, sobre todo también con lo que había acontecido con la crisis financiera global del 2008-2009, empieza a haber un giro y una mayor comprensión de que esos dos elementos de la ecuación no se autoexcluyen mutuamente, sino que se necesitan para poder hacer que los pueblos avancen, progresen y generen bienestar social para sus ciudadanos. Sí, presidente. Yo quiero aprovechar también para invitar a quienes nos están acompañando aquí en la sala de Zoom y quienes nos acompañan en Facebook Live a que expresen sus comentarios, preguntas para nuestro invitado. Y presidente, ahora que hablaba de este tema, me quedé pensando en una iniciativa que está apoyando el presidente Biden a propósito de exclusión y de vacunas. Habrá visto que tenemos el acuerdo TRIPS en la Organización Mundial del Comercio y el tema de las licencias obligatorias para poder hacer las patentes, hacer uso de las patentes y de esta manera poder producir vacunas que se requieren desesperadamente en India y por supuesto en todo el mundo y en nuestra región, por supuesto. Esto ha generado polémica. Los dichos de Biden de que él está a favor de apoyar estas licencias obligatorias y el que se usen las fórmulas de las vacunas existentes ha generado conflictos con las farmacéuticas, ¿no? Que alegan que ellas invirtieron para desarrollar las vacunas y que liberar patentes puede incluso comprometer la seguridad de estas vacunas y generar diversos problemas. Pero lo cierto, presidente, hemos visto que las farmacéuticas han incrementado sus utilidades y sus beneficios económicos durante la pandemia. ¿Qué opinión le merece el tema de las licencias obligatorias? ¿Usted considera que es importante tenerlas liberadas, digamos, para esta contingencia tan terrible que estamos enfrentando? Sí, aunque en verdad la iniciativa de la liberalización de las patentes o del derecho de propiedad intelectual no ha sido propiamente de Biden, María Cristina, ¿no? No. Hay que reconocer que con anterioridad ya lo habían solicitado la propia India y África del Sur. Sí. Entonces, el hecho de que el gobierno norteamericano se haya sumado nos parece magnífico. Y creo que lo pueden hacer porque en realidad hubo mucha inversión pública a la investigación y a la innovación con respecto a la fabricación de las vacunas. No se trata de una inversión solo de las empresas farmacéuticas. Los gobiernos
en realidad contribuyeron al financiamiento de las investigaciones que han dado lugar a este hecho prodigioso de una vacuna en tan solo un año, ¿verdad? Porque las vacunas siempre dilataban entre 10 y 15 años para poderlas tener. Así es. Entonces, yo no creo que las empresas, ante una situación que afecta a la humanidad, que crea una crisis existencial, la prioridad sea el dinero por encima de la existencia humana. Yo pienso que aquí hay un tema, un dilema ético muy claro, ¿verdad? Claro. Yo creo que en realidad lo que se plantea es una suspensión temporal. Tampoco se ha hablado de definitivo, es algo temporal. Exacto. Que permita a aquellos países que tienen la capacitación técnica y los recursos humanos de poder producir la vacuna y, por tanto, acelerar el proceso de vacunación de su población. A mí me parece que, yo diría, pensando en el bienestar de la humanidad por encima del dinero, yo creo que es algo que debería imponerse, que haya una suspensión temporal del ejercicio a la titularidad del derecho de propiedad intelectual o el derecho de patentes, para que la humanidad pueda beneficiarse temporalmente de esta situación. Me parece absolutamente inadecuada desde el punto de vista moral la reacción que han tenido las grandes empresas farmacéuticas. Sí, presidente, estaba revisando algunas condiciones de empresas farmacéuticas a gobiernos. Imagínense, las farmacéuticas poniéndole condiciones a los gobiernos, a los tiempos que vivimos. Pfizer pidiendo a Argentina que deslinde a Pfizer de efectos secundarios de la vacuna a la hora en que se le aplica a la población. Eso se me hace irresponsable. El presidente Alberto Fernández, usted lo sabe, decidió no comprar la vacuna de Pfizer. Él básicamente está reposando en la Sputnik de Rusia y en AstraZeneca, donde también hay un convenio con México para garantizar la producción y el abastecimiento a naciones latinoamericanas. Y ahora también está hablando con China, porque realmente la posición de las farmacéuticas sorprende. Efectivamente, mucho de la investigación contra el COVID se ha hecho en universidades públicas o claro, con dinero del gobierno, ¿no? Entonces es lamentable esta situación. Pero le habla también del empoderamiento de las farmacéuticas en tiempos donde esperaríamos un poco más de solidaridad, presidente. Claro, claro, no existe, es una especie de capitalismo salvaje, ¿sabes? Sí. Donde lo que se trata es de acumular y acumular, no importa que sea en detrimento de la humanidad. Aquí yo creo que lo fundamental es la supervivencia humana. Y estamos frente a una amenaza de crisis existencial, esa es la realidad. Porque ¿a dónde puede llegar este COVID? Pues no se sabe. Lo que hemos visto en la India recientemente es realmente espeluznante. Sí. Es decir, ya, digamos, no caben más pacientes en los hospitales, ya no caben más cadáveres en las funerarias, ya no hay suficientes cementerios y ya no hay suficiente leña para incinerar a los cadáveres. O sea, es una vuelta al medioevo, a la época de la peste bubónica. Y si eso se esparce por el mundo, imagínense ustedes de qué estamos hablando. Una escena dantesca lo que se produciría. Por tanto, lo que se exige es mayor solidaridad y mayor espíritu humanitario, ¿no?, a estas empresas que ya de por sí han acumulado recursos como nunca lo habían soñado, como consecuencia de la vacunación que ya se ha generado fruto del COVID-19. Sí, presidente, del problema de India, a mí me preocupa también que es la farmacia del mundo. Y mientras tenga esta crisis en su territorio, esto hasta nos puede afectar en términos de que deje de fabricar una serie de medicamentos e insumos que requerimos en el resto del mundo, presidente. Claro, entonces, es que estamos hablando de 400.000 personas diarias que se ven. No. Es un crecimiento exponencial. No, es terrible, terrible. Así que sí, ojalá que esto detone justamente y permita también que esta liberación de patentes se haga, aunque también me comentaban expertos que la logística para producir más vacunas no es tan sencilla. Yo creo que también nos estamos enfrentando a esto. Presidente, el otro día tuve el privilegio de entrevistar al embajador Cuello Camilo, es el embajador dominicano en Corea del Sur, en la República de Corea, y él publicó recientemente un libro que se llama Vivir con la pandemia, y a propósito de la diplomacia en tiempos de pandemia. Él explica cómo ha cambiado la gestión diplomática, la gestión política durante la pandemia, cómo hemos tenido que emigrar en muchos casos a la virtualidad y bueno, como en un momento dado vamos a tener que pensar quizá en híbridos en el futuro, ¿no? Claro, combinar un sí. poco lo presencial con
con el trabajo a distancia. Pero, a ver, embajador, República Dominicana nos antecedió en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora México está ahí. A mí me parece complicado el tema de la virtualidad en la diplomacia, sobre todo cuando se abordan temas sensibles. Obviamente la diplomacia puede abarcar cuestiones muy generales, pero también temas sensibles que requieren un trato más cercano, más confidencial. ¿Usted cómo observa la gestión diplomática ahora y pensando a posteriori, ya que tengamos más control sobre la pandemia, ya que estemos vacunados o tengamos inmunidad de rebaño? ¿Cómo lo percibe usted? Me pregunta a mí, en este caso. Sí, ya. Pensaba que el embajador iba a estar con nosotros también interactuando. Se supone que iba a estar, pero no lo veo. Ah. Pero bueno. Yo pienso, María Cristina, que la virtualidad es un legado positivo que nos deja la pandemia. Porque efectivamente todos queríamos avanzar hacia la construcción de campus virtuales en el mundo académico, en el mundo de la salud, y la pandemia en este caso lo ha acelerado. Y fíjese usted, yo en otras circunstancias quizás no habríamos pensado que esta entrevista podría darse de la forma en que lo estamos haciendo. Así es. Yo diría, es un gran legado que nos deja la pandemia, es el lado positivo que la pandemia tiene. Y lo mismo ocurre en el mundo de la diplomacia. Hay una diplomacia digital, ¿verdad?, que hoy día también va avanzando y que está dejando sus frutos. Acelera por lo menos la posibilidad de la comunicación y todo eso es muy, muy positivo. Y ciertamente hay que aprender a convivir con la pandemia, porque hay enfermedades que vienen y se quedan, se mitigan, ¿verdad? Usted puede controlarlas y se aprende a convivir con ellas. Eso me parece mucho al final de la novela de La Peste, de Albert Camus, ¿verdad? Sí. Cuando dice que el vacilo de la peste nunca desaparece. Uh-huh. Se oculta detrás de los muebles, detrás de las, digamos, de aspectos de la casa, pero reaparece de vez en cuando. Y el COVID-19 no será la última pandemia que tendremos en el planeta. Ya vendrán otras, pero nos deja lecciones. Y esas lecciones permiten un poco poder prevenir o poder controlar la aparición de la próxima pandemia. De manera que se aprende a convivir con la gripe, se aprende a convivir con muchas de las enfermedades que pululan, porque ya se tiene también un protocolo sanitario de prevención y de tratamiento. No lo teníamos con el COVID cuando empezó. No se sabía cómo se podía tratar y por tanto tuvimos muchos fallecimientos que con la experiencia que hoy ya se tiene, con el conocimiento que se ha adquirido, pudieron haberse evitado. Hemos tenido que aprender muy rápido, presidente, de esta pandemia y efectivamente habrá más. Entonces hay que aprender lecciones lo más rápido posible. Así es. Presidente, nos preguntan, le formulan una pregunta respecto a las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Dominicana, dado que, se establecieron hace 3 años. Y la pregunta es, ¿cómo se han venido desarrollando y si puede esto contribuir a que la República Dominicana pueda tener acceso a las vacunas de China contra el COVID? Sí, pues efectivamente desde hace 3 años tenemos relaciones diplomáticas formales con China, porque antes de eso teníamos una oficina de representación comercial en Beijing y naturalmente la República Dominicana estaba buscando la manera de establecer relaciones diplomáticas formales desde mucho antes. Lo que ocurre es que un gobierno en Taiwán anterior al actual estaba, digamos, en negociaciones con la República Popular China y mientras eso duraba, pues China congelaba el establecimiento de nuevas relaciones de países que tenían vínculos diplomáticos con Taiwán. Pero cuando ese diálogo China-Taiwán se suspende o se deja sin efecto, entonces hay una nueva apertura para otros países poder sostener relaciones diplomáticas con la República Popular China. A nosotros nos parece muy importante, ya la República Popular China es la segunda potencia mundial, ¿verdad?, en muchos ámbitos. Pero al mismo tiempo, República Dominicana no hubiera podido acceder a estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si no hubiese tenido relaciones con China. Cierto. Porque los votos asiáticos y los votos africanos no han sido posibles. Entonces ya hoy día se necesita mantener este vínculo hasta para tener presencia, ¿no?,
en el sistema internacional. Lo mismo, si no hubiésemos tenido relaciones con China, lo más probable es que la vacuna Sinovac, que es la que se está aplicando en República Dominicana, tampoco habríamos tenido acceso a ella. Por consiguiente, diría que es algo hoy día inevitable usted tener un vínculo diplomático con el país, el segundo país más poderoso del planeta. Yo pienso que sería una insensatez no tenerla. Así que la relación va bien, se ha aumentado el comercio, hay proyectos de inversión, y yo pienso que ha sido una decisión correcta que el país ya tenga relaciones diplomáticas formales con la República Popular China. Muy bien, presidente. Aquí me mandaron una pregunta que no me olvidé del planteamiento de cómo hacer elecciones en épocas de COVID-19. A propósito de lo que comentamos en el inicio de la entrevista, presidente, que el año pasado ustedes tenían programado que en mayo fueran los comicios, los recorrieron a julio, a principios de julio, para pues me imagino poderse preparar de mejor manera para la pandemia. Pero la pregunta es, ¿qué dificultades vio usted? ¿Cuáles fueron los principales problemas a los que se enfrentaron ustedes durante el desarrollo de los comicios y qué recomendaciones haría para hacer comicios en tiempos de pandemia? A partir de esa experiencia. Para nosotros realizar elecciones en el año 2020, fuese en mayo o fuese en julio, era el peor momento. Porque, bueno, todavía estaba la incertidumbre, qué significa todo esto, aglomeraciones de multitudes haciendo la fila para ir a votar. Y naturalmente, en esas elecciones presidenciales y legislativas que se celebraron en julio, votó solo el 50%, lo que significa un 25% menos de lo que de manera normal votaban en elecciones presidenciales y legislativas conjuntas en República Dominicana. O sea que hubo una abstención generada, obviamente, por la pandemia. Creo que en el momento actual se está en mejores condiciones que el año pasado. El proceso de vacunación ha avanzado, la gente tiene mayor conciencia de lo que esto significa y si se mantiene la mascarilla, el distanciamiento de lugar, distanciamiento físico de lugar, pues yo creo que se puede efectuar el proceso comicial. No habría ese gran problema. Obviamente, aún así, aún habiendo superado el peor momento del 2020, todavía estimo que un segmento de la población no iría a ejercer el sufragio. Por consiguiente, habría que esperar que efectivamente habría un índice de abstención mayor que en cualquier proceso electoral previo. Eso habría que esperarlo de esa forma, porque hay un desincentivo a participar en el proceso electoral como consecuencia de la pandemia, obviamente. Sí, es verdad. Bueno, veremos cómo se desarrollan en México. Nosotros tuvimos comicios en algunos estados de la República el año pasado. Y dicen que esa experiencia pues va a servir justamente para las elecciones de medio término que tendremos el mes próximo. Ya quizá tendremos oportunidad de comentar esto posteriormente. Presidente, ¿cómo ubica usted el estado actual de las relaciones entre México y la República Dominicana? Yo creo que hay un gran potencial para profundizar la relación. Pero, bueno, y claro, hay un montón de coincidencias históricas y bueno, yo creo que en el planeamiento, por ejemplo, comercial, económico, también hay muchas afinidades. ¿Cómo ve usted la relación bilateral en estos momentos? Bueno, las relaciones entre México y la República Dominicana han sido históricamente de una gran amistad, relaciones cordiales, de muchos intercambios en todos los aspectos, ¿no? La presencia mexicana en el país pues se siente. Aquí tenemos a Claro, que es parte del grupo de telecomunicaciones de Carlos Slim y que presta un gran servicio en la República Dominicana. Tenemos a Pemex, ¿verdad? Aquí en República Dominicana, o sea, Cemex, más bien, que es la cementera mexicana que está aquí. Tenemos intercambios culturales con universidades mexicanas. La presencia de la UNAM, donde creo que usted es egresada, al igual que el maestro Pablo Mariñez. Tenemos un vuelo ya directo entre República Dominicana y la Ciudad de México. Y por lo tanto, inversiones comerciales, inversiones en el ámbito de las telecomunicaciones, intercambios culturales, yo creo que se enriquece mucho este vínculo entre México y la República Dominicana. México, por supuesto, siempre se ha visto que debe jugar un rol de liderazgo en Centroamérica y el Caribe. Históricamente siempre fue así, pero hubo una época en que en realidad no se sentía la presencia de México en la región.
se sintió como un cierto abandono. Pero creo que en los últimos años México ha comprendido que efectivamente tiene en la región grandes amigos y que hay grandes oportunidades de intercambio. O sea, República Dominicana hoy día depende fundamentalmente del turismo. México es un país turístico. Hay muchas experiencias que intercambiar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, el cine mexicano, la música mexicana está presente en la República Dominicana todos los días. Luego es muy natural que se fortalezca el vínculo, la cercanía que tenemos, o sea, estamos a 2 horas y media de distancia entre ambos países, hay una cercanía, hay una afinidad, hay una simpatía mutua, practicamos el béisbol, todo esto es pues, obviamente que establece una relación de afectividad quizás muy singular y muy único entre nuestros pueblos. Sí, presidente, es verdad. Nos llegó una pregunta donde plantean que si pudiera comentar respecto a la situación del CAFTA DR, o sea, de este tratado comercial que tiene Estados Unidos con Centroamérica y la República Dominicana, a la luz de que durante la administración Trump se decidió por parte de este presidente renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y crear el famoso T-MEC. La pregunta va en el sentido de si el CAFTA DR se renegociaría en los términos del T-MEC. Sí, bueno, hasta ahora no se ha planteado una renegociación de ese tratado, no se ha dicho. Desde República Dominicana habría, por ejemplo, el interés de que algunos productos agrícolas pudiera extenderse el periodo en el cual, digamos, pudieran todavía protegerse, protegerse en el sentido de no dar apertura a la importación de productos norteamericanos que son subsidiados en su producción y subsidiados en la exportación. Y por tanto habría una situación de competencia muy desigual con respecto a lo que se produce en República Dominicana. Le doy un solo ejemplo, el arroz. Bueno, el arroz que se produce en Estados Unidos, sobre todo en Arkansas, es un arroz subsidiado en su producción. Si eso entra al mercado dominicano para la fecha prevista, que creo que es el 2023 o 2024, pues obviamente afectaría enormemente a ese sector productivo de la República Dominicana. La posibilidad de renegociar eso en el sentido de eliminar los subsidios o dar mayor posibilidad a República Dominicana de seguir desarrollando su producción arrocera, pues nos ayudaría mucho, ¿verdad? Yo pienso que para Estados Unidos el mantenimiento de este acuerdo también tiene sus ventajas. En la medida en que nosotros podamos acceder al mercado norteamericano en condiciones arancelarias preferenciales, permite generación de empleos en la República Dominicana con inversión norteamericana o inversión de cualquier otro país con bienes y servicios que entren al mercado norteamericano. En caso de que esas empresas tengan que cerrar por el hecho de que ese acuerdo no tenga viabilidad futura, generaría una presión migratoria hacia los Estados Unidos, inevitablemente, de manera que es algo que es de mutuo beneficio. Si usted genera empleo, genera una dinámica económica en el país donde funcionan esas zonas francas industriales, pues eso va, digamos, en beneficio de todos. No hay presión migratoria hacia el norte, hacia Estados Unidos, nos quedamos aquí e incluso nos da una visa a la gente que va y vuelve, no tiene por qué quedarse porque tiene su empleo en República Dominicana. Y lo mismo ocurre con México, ¿verdad? Ningún mexicano quiere quedarse en Estados Unidos si tiene seguridad en su propio país. Iría a Estados Unidos de visita, de placer, para conocer, para comprar, inclusive, pero no para quedarse, no tiene motivo para hacerlo. De manera que estos son acuerdos que van en beneficio de todos y que no solamente tienen una dimensión estrictamente comercial, aunque lo comercial nos afecta cuando hay una situación de desigualdad o asimetría con respecto a productos que figuran en la lista de intercambios comerciales. Sí, presidente. Como usted sabe, el T-MEC, y ahorita me quedé pensando cuando comentó lo de la migración y lo que acaba de decir, que los tratados comerciales cada vez incluyen temas no comerciales, ¿no? Por ejemplo, lo laboral, lo ambiental, democracia, derechos humanos, en fin, corrupción. Por ejemplo, el T-MEC tiene una serie de disposiciones para combatir la corrupción. Se están volviendo muy complejos. Entonces, igual a muchas personas les parece que
que este tratado, el T-MEC, podría servir como modelo para futuras negociaciones o para renegociar tratados que Estados Unidos ya tiene suscritos con diversas naciones, ¿no? Y ahí nosotros en República Dominicana podríamos aprender mucho de México, de cómo se llevaron a cabo esas negociaciones, ¿verdad? Porque también cuando el presidente Trump las planteó, México no estaba preparado para eso, ni tampoco el Canadá. Incluso aquella, en aquel momento lucía como una política proteccionista, ¿no? De vuelta de las empresas hacia los Estados Unidos, las empresas norteamericanas que hubieran en Estados Unidos. Lo que hoy día también, María Cristina, uno se da cuenta que ya eso no es posible, ¿no? Claro. Hay unas cadenas globales de valor, hay un sistema de fragmentación de la producción a nivel global que ya no es posible volver a un solo país. Claro. Ya son cosas que llegaron para quedarse. Entonces, el sistema de producción global, mediante los sistemas de cadenas globales, ya eso es imposible revertirlas. Y por otra parte, no se hace nada intentando hacerlo cuando estamos en víspera de un proceso de automatización laboral. Cierto. Al fin y al cabo, usted no va a ganar masa de empleados cuando ya estamos entrando en una fase de robotización de la producción, que será el otro gran desafío que vamos a tener nosotros, ¿verdad? Porque cuando venga ese proceso de robotización, entonces, ¿cuál será el valor de las empresas de zonas francas en términos de generación de empleos? Pero eso es un poco más hacia adelante, cuando tendremos ese desafío al cual habrá que buscar una respuesta adecuada. Sí, presidente. Bueno, también el envejecimiento demográfico, ese es otro desafío que vamos a enfrentar tarde o temprano en claro. nuestros países. Está más pronunciado, obviamente, en algunos, como los europeos, Japón, claro. pero nosotros vamos a llegar ahí también. Y ahora China, por igual. Y ahora China. Sí, y China, claro. Sí, porque con su política de un solo miembro, un solo niño, ¿verdad? Sí. En la familia, ahora ya empieza a verse cómo se revierte la curva del crecimiento demográfico, ahora en descenso. Entonces, pero también nosotros, por ejemplo, República Dominicana, que es un país de una población muy joven, hacia la década de los 40 de este siglo, ese bono empieza a perderse y por consiguiente la población empezará a envejecer también. Ese bono demográfico, ¿no?, en favor de la juventud empezará a perderse a partir de los años 40. De manera que esta es la etapa aún floreciente del crecimiento demográfico de República Dominicana, pero igual, ese bono se empieza a perder en unos 20 y tantos años. Sí, y vamos a tener que pensar en estrategias para hacerle frente por todos los desafíos que implica, ciertamente. Presidenta, le preguntan, ¿cómo reacciona República Dominicana ante la migración constante de haitianos que buscan sobrevivir fuera de su país, en donde la situación económica es muy difícil y quizá donde enfrenta una de las crisis más profundas a nivel del continente americano? Claro, para nosotros es una gran presión, obviamente, ¿no? Porque somos una isla compartida. Sí. También en el caso de ser tierra continental, si bien es cierto que la presión de un país hacia el otro se siente, siempre se hablaba de cuando Nicaragua presionaba en Costa Rica, por ejemplo, pero es tierra continental. Si no se queda en Costa Rica, sigue para Honduras o sigue para Guatemala. Claro. Pero aquí se queda en República Dominicana. Entonces, ese ha sido siempre un problema muy grave que hemos tenido. Se ha buscado la manera de una regularización de la migración, empezando por su identificación aquí en República Dominicana. Se ha ido avanzando mucho en ese sentido, pero al final siempre entendemos que la única manera de poder detener la migración de Haití hacia República Dominicana, como la migración de cualquier país hacia otro, es creando condiciones de mejoría de la calidad de vida del país de emisor de migrantes. Eso es lo que estamos viendo. Y por lo tanto, siempre hemos apelado a la comunidad internacional para que ayude a Haití a resolver sus problemas estructurales. Y lamentablemente no ha habido una reacción debida, ni siquiera cuando el terremoto del 2010, sí, muchas primeras planas, muchas promesas, y al final se olvidan. Y por tanto, Haití, los haitianos, ya no solamente están migrando hacia República Dominicana, también hacia México. Así también es. Hacia Brasil, también hacia Chile, también hacia las Bahamas, ¿verdad? Porque necesitan de alguna manera encontrar un camino para la supervivencia. Lamentablemente en República Dominicana no tenemos las condiciones para poder socorrer a los haitianos en la medida en que ellos lo necesitan. No tenemos. Todavía nosotros somos un país que está luchando contra la pobreza y contra la pobreza extrema y muchas limitaciones que tenemos. Por lo tanto, igual regularizamos, identificamos y apelamos a la comunidad internacional para que se dé cuenta que se requiere una responsabilidad para crear las condiciones a los fines de que Haití pueda dar satisfacción, por ejemplo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Claro.
eliminación del tema del hambre, reducción de pobreza, acceso al agua potable, donde están teniendo ya un problema de acceso al agua potable, a energía, a una educación de calidad, las cosas básicas que permiten la condición humana y el desarrollo de la potencialidad creativa que todo ser humano tiene y que en Haití hoy día no se da. Sí, presidente. México recibió haitianos después del terremoto. Abrimos una posibilidad para que emigraran para acá. La mayoría están en Tijuana, en un lugar que ahora se llama la Pequeña Haití, justamente. No. Sí. Aquí tenemos el pequeño Puerto Príncipe. Presidente, nos preguntan cuál es el poder suave de República Dominicana. Ya ve que está muy en boga esto de Joseph Nye y los recursos de poder suave que disponen los países. Por ejemplo, dicen que México tiene su cocina, su música, su cultura como poder suave, pero acá nos preguntan a propósito de la República Dominicana. Bueno, yo diría el béisbol. ¿Verdad? Somos el país que más jugadores de grandes ligas exporta a los Estados Unidos, superestrellas que ya son del Salón de la Fama, ese es parte de nuestro poder suave, el turismo dominicano es parte de la atracción, ¿verdad?, que tiene el país, la música, el merengue ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ahora la bachata por igual, ¿verdad? Claro. Ahí está nuestro poder suave, en la capacidad artística, cultural, del pueblo dominicano, nuestros pintores, escultores, escritores, son reconocidos, una figura como Juan Bosch, como Pedro Enrique Jureña, muy conocido en la cultura mexicana. Así es. Entonces, son representantes de lo mejor de la República Dominicana, son nuestros embajadores, como aquí les decimos, y representan el poder suave, ahora también debo decir, con el naciente cine dominicano. Igual es parte de nuestro soft power, como dice Joseph Nye, ¿no? Así es, presidente. Nos estamos acercando al final de la entrevista. Hay una pregunta más. Yo también tengo una final para usted. Pero a ver, le preguntan cómo se desenvuelve la República Dominicana con el Caribe no hispano. Sí, hemos procurado siempre acercarnos, sobre todo a CARICOM. Pero en CARICOM siempre se ha considerado que un país como República Dominicana, al igual que Cuba, resultamos como muy grandes para lo que representan esas pequeñas islas del Caribe. Y por tanto, en adición a CARICOM, se creó CARIFORUM para dar cabida a Cuba y a República Dominicana. Y entonces, a través de CARIFORUM y a través de la Asociación de Estados del Caribe, procuramos mantener un vínculo de intercambio comercial, de intercambio cultural, ¿verdad?, con los países de la región y, por supuesto, compartir la parte turística, porque somos países esencialmente turísticos. Entonces, obviamente, la diferencia de lengua, son del Caribe anglófono, el Caribe francófono, el Caribe de Papiamento, de habla holandés. Entonces, también ahí hay algunas dificultades. Tampoco tenemos líneas aéreas que vayan directamente a esos lugares. Tenemos que subir a Miami y de Miami entonces a bajar. Y es muy caro, ¿verdad, presidente? Es carísimo viajar. Resulta caro. Sí. Pero tenemos presencia dominicana en muchas de las islas. Hay presencia dominicana, por ejemplo, en Jamaica, en Trinidad y Tobago, presencia dominicana en Guadalupe, en Martinica. Entonces, pero hablamos de 25.000, 30.000 dominicanos que laboran en esas pequeñas islas. Hay una presencia nuestra muy, muy importante. Muy bien. Presidente, yo le quiero preguntar, considerando que usted ha sido presidente en tres ocasiones en su país, ¿cuál debe ser el rol de los expresidentes? Bueno, ahora usted es expresidente. ¿Cuál debe ser el rol de los expresidentes en una democracia? Mire, yo pienso que la política puede convertirse en una plataforma pedagógica, ¿no?, donde también se contribuye a enseñar a los pueblos respecto de los problemas, de las dificultades, de los desafíos que se presentan para mantener la gobernabilidad. Yo creo que toda posibilidad de desarrollo de un país, de avance, de progreso, descansa mucho en su estabilidad política. Y los expresidentes pueden contribuir mucho en el debate, en la reflexión, haciendo ver la importancia de mantener la estabilidad política democrática, que tengamos procesos electorales que sean transparentes, que respondan a la voluntad de los pueblos, ¿verdad?,
que cuando se producen trampas y se producen fraudes, eso representa un retraso institucional enorme, porque la gente busca entonces fórmulas alternativas de acceder al poder, que puede ser el golpe militar, la revuelta popular, lo que sea, pero eso es un trastorno que lo que hace es retroceder a los pueblos. Entonces yo pienso que la política como acción pedagógica es muy importante, donde los expresidentes pueden influir en conducir el debate en una dirección que sea la más beneficiosa para los ciudadanos de su país. Muchas gracias, presidente. Y bueno, pues a manera de conclusión, y dado que el Caribe es la tercera frontera de México, a veces no lo volteamos a mirar como sí. Lo marcaba usted. Yo creo que todavía podemos hacer mucho más para profundizar las relaciones con la República Dominicana y con el Caribe en general. ¿Qué le diría usted, por ejemplo, a los jóvenes mexicanos que están estudiando relaciones internacionales? Aquí hay muchos de ellos, muchos de quienes nos están viendo ahora son jóvenes estudiosos de las relaciones internacionales, y muchos de ellos también miran mucho al norte, como hacemos los mexicanos, ¿verdad? Miramos más al norte que a otras partes del mundo. ¿Qué les diría usted respecto a la importancia de conocer más sobre el Caribe, de relacionarnos más, de tener un conocimiento más profundo sobre la región? Sí, yo le diría a esos jóvenes que perfectamente pueden seguir mirando hacia el norte, pero que en el norte les harán más caso si sienten que del sur somos más fuertes. Eso sí. Y por consiguiente somos más fuertes si apelamos a la integración latinoamericana y caribeña. Y por lo tanto tenemos que aprender de nosotros mismos. Aquí en República Dominicana, y yo particularmente siento un gran orgullo por lo que representa la historia mexicana. Aquí la Revolución Mexicana, hablar de Pancho Villa, hablar de Emiliano Zapata, ¿verdad?, hablar del general Lázaro Cárdenas, eso es parte de nosotros, eso es parte de nuestra identidad. Nos sentimos muy orgullosos de compartir una historia común de luchas, de sacrificios, pero de búsqueda del bien común. De manera que estudiar el Caribe es muy importante para cualquier joven mexicano que esté interesado en las relaciones internacionales, porque cuando vaya a interactuar con sus colegas del norte, es por eso que le van a preguntar. Le van a preguntar por lo que pasa en la región, qué es lo que está ocurriendo en México y sus vecinos en Centroamérica y en el Caribe. Por tanto, conocer de nosotros, aprender de nuestra historia común, de nuestro espacio geográfico, histórico, cultural común, es sumamente fundamental para ejercer una función diplomática o un análisis de relaciones internacionales que vaya en beneficio de nuestros pueblos, ¿verdad? Porque hay una frase que no siempre me ha convencido de un autor norteamericano, apellido Mayer, un libro sobre la diplomacia, decía: un diplomático es alguien que es enseñado a mentir en favor de los intereses de su país. Pero bueno, de eso no es que se trata. Decir la verdad, ¿verdad?, en favor de los intereses de su país, pero tiene que conocer los intereses de su país para poderlos representar adecuadamente. Y yo diría, no solo de su país, sino de la región a la que su país pertenece para hacer esa representación adecuada. Sí, presidente, me acordé del programa Erasmus que tienen en la Unión Europea y que fomenta mucho los viajes y los cursos de los estudiantes de un país en los demás. Y esto ayuda a forjar una identidad, una memoria colectiva y abona la integración. Yo creo que esa parte deberíamos explorarla más, ¿no cree, presidente? Sí, absolutamente. Bueno, aquí nosotros en nuestra fundación, que tiene el Instituto Global de Altos Estudios, pues procuramos mantener esa interacción continua. Y con México, por ejemplo, tenemos contactos con la UNAM, de igual forma con el CIDE, con el Colegio de México en algunos casos, pero también con otras universidades de la región. En Colombia, con la Universidad del Rosario, la Universidad Javeriana, y procuramos que los catedráticos, los ensayistas, los escritores latinoamericanos, pues pasen por aquí para generar este intercambio. Porque es la manera de enriquecer una perspectiva latinoamericana de los problemas regionales y de los problemas del mundo. Tenemos que dialogar entre nosotros, conocer nuestra propia obra, compartirla entre nosotros y poderla promover y auspiciar en el ámbito internacional.
Muy bien, presidente, pues espero que podamos seguir trabajando en esa dirección y profundicemos los vínculos. Y esta entrevista es parte de esta idea de profundizar los vínculos, de hablar de problemas comunes que nos interesan a nuestras sociedades. Muchas gracias, presidente Leonel Fernández, por esta exquisita entrevista que nos ha regalado. Le agradezco cumplidamente su presencia, su tiempo, y no sé si querría decir algunas palabras finales antes de despedirnos. Bueno, sobre todo testimoniar mi gratitud a usted por esta gentil invitación que me ha hecho y ofrecerme la oportunidad para intercambiar algunas ideas que espero sean de alguna utilidad para las personas que nos han seguido a través de su programa. Así que reitero las gracias y a su disposición para nuevos encuentros en el futuro. Muchísimas gracias, presidente Leonel Fernández. Gracias a quienes nos han acompañado aquí en Zoom y a quienes nos sintonizaron vía Facebook Live. Los invitamos la próxima semana, vamos a tener programa doble. Vamos a hablar con Laura Gursa, quien fuera la responsable de protección civil durante el gobierno de Felipe Calderón. Vamos a hablar de cómo se gestiona una pandemia y también del lamentable suceso del accidente del metro de la línea 12. Estaremos conversando con ella. Y un poquito después vamos a hablar con la astrónoma Gloria Königsberger, que es la pionera en la introducción de Internet a nuestro país. Les pedimos que lo tomen en cuenta, véanos, visítenos en nuestras redes sociales, denos un like si así lo desean y escríbanos, pónganse en contacto con nosotros y díganos qué temas les gustaría que abordáramos y a quién les gustaría que entrevistáramos. Les agradezco mucho el favor de su atención esta tarde y les deseo lo mejor. Hasta pronto.